Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y continuamos donde lo dejamos aquí, justo al frente de nuestra nueva casita amobladita y bonita, ¿cierto? Que dejamos lista el video anterior. Y creo que el video anterior les dije algo como que vamos a después hacer la quest del pueblito donde lo partimos de cero o similar. Bueno, recordé que no podemos hacerla todavía porque tenemos que desbloquear algunos lugares donde hay que ir, así que vamos a desbloquear esos lugares que por supuesto nos servirán para avanzar en la historia. Y esos lugares es nada más y nada menos que... sí, la Ciudadela y Gerudo. Así que inmediatamente vamos hacia el santuario que está al ladito, el cual desbloqueamos. Recuerden, cuando hicimos la maravillosa quest de desbloquear o conseguir o terminar 40 santuarios para conseguir la gloriosa y olorosa espada maestra. ¿A qué huele la espada maestra? A gloria, por supuesto. ¿Y a qué huele gloria? No lo sé. Esperemos que Gloria tenga buena higiene. Ve al santuario de Hagvik. Aprovechando que estamos acá, vamos a hacer lo de, ¿por qué no? Sacar algunos amigos. ¡Pum! Vamos a aprovecharla rápido, nomás la rápida. Vamos con este, gana ahí, uno de Ganondorf. El de... es mejor de abajo hacia arriba, así me ubico más rápido. Tiene muchas cositas rápidamente. No lo saquemos todos, uno que otro nomás. El de... este porque sí. El... saqué el de Ocarina of Time. The Wild. ¿Dónde está Zelda? Hay mucho pescado, mucha cosa. Debería cocinar también. Ok, vamos abriéndolo. Se me están desapareciendo todos los cofres. Vamos abriendo lo que hay. A ver qué hay dentro. Y pueden ver que son las 2:09 de la madrugada. Necesito la alforja. ¿Qué más da? Me interesa más que nada conseguir cosas de... armadura. ¡Miren la túnica del crepúsculo! Esto de... esto es de, por supuesto, que el héroe del crepúsculo. Twilight Princess. Miren qué bonito. Sí, destiñe los colores verdes, pero... es mejor que nada. ¿Dónde quedó el amiibo de Ocarina of Time? El Breath of the Wild, Breath of the Wild, Ocarina of Time, a ver. Quiero que salga la túnica del tiempo para ponerle un poco más de color a esto. Flechas bomba. Ok, bien, suficiente con los amiibos. Continuemos con la historia. Y ocultemos el mouse. Bien, bueno, vamos a entrar aquí como si nada a la fortaleza de Gerudo, ¿cierto? ¿Qué les parece, Alto, ¿y dónde crees que vas? No puedo permitir que un choque entre la ciudad de la Gerudo. ¡Lárgate! Al parecer, entonces, somos unos choques. ¿Y tú qué quieres? Ok, pregúntame, vamos. ¡Sabak! ¡Sabak! Encantada de conocerte. Me llamo Kaira y pertenezco a la tribu de la Gerudo. Un buen día decidí marcharme de la ciudadela e irme por ahí a vivir aventuras. De momento me lo he estado pasando bastante bien, pero creo que sería más divertido viajar con alguien. ¿Sabes quién? Cuando te he visto he sabido que serías un compañero de aventuras estupendo. ¿Te gustaría acompañarme? Claro. ¿Qué sospechoso? ¿Accedes a irte de aventuras a la primera de cambio? Por supuesto. Este viaje es muy importante para mí y no estoy dispuesto a perder el tiempo con alguien que se lo toma a la ligera. ¿Sabes qué? Hagamos como que no he dicho nada. Ok, Kaira. Adiós. Bueno, gente, entonces... hasta aquí llega nuestra aventura. ¿Ves? Entonces pueden ver que no podemos entrar así como si nada a la ciudadela Gerudo. Así que vamos al pequeño oasis que hay allá. Tal vez encontremos alguna respuesta. ¿Estaba gritando por el desierto? ¿Estaba corriendo y gritando por el desierto? ¿Éxito con las mujeres? ¿Has visto por ahí y por aquí este monstruo gigantesco? Reconozco que me da miedo el desierto, pero... me muero de ganas por conocer a alguna Gerudo. Así que lo atravesaré corriendo para llegar a la ciudadela. Bueno, que le vaya bonito. Bien, entonces tenemos que llegar... exacto, a lo así que está allá al fondo, así que... ¿nos vemos allá? Supongo.
Muy bien, gente papuya, ya estamos llegando aquí a este pequeño oasis. A ver, ¿qué crees tú? Soy un viajero. Ah, todo tiene sentido. Yo soy mercader. Hola, mercader. Mi jefe y yo queríamos ir a la ciudad de la Gerudo para vender nuestra mercancía, pero no ha sido posible. Solo permiten la entrada a las mujeres. Hemos hecho todo este viaje para nada. Mi jefe está ahora mismo en la ciudadela intentando averiguar cómo entrar. Y aún no ha vuelto, imagino que no está yendo muy bien la cosa. Bueno, una lástima por ti, sujeto. Aprovechando que tenemos esto, necesitamos cocinar, gente. La pasamos más o menos complicada el último episodio, cuando tuvimos que pelear y no teníamos mucha comida. Así que simplemente agarra todo esto y hazte una brocheta de pescados. No tenemos más pescados. ¿Qué más pescados? Brocheta de pescado variado, excelente. Y ya que tenemos carnecitas. Estas carnes gigantescas, a ver. Coger. Miren qué bien huele eso. O sea, ya puedo sentir ese olor desde la pantalla. 20 corazones, wow. Bien. ¿Qué más podemos sacar? Vamos con las manzanitas. Coger. Sí, esto va a ser como un postre. Frutas pochadas. ¿Qué? ¿Pochada? ¿Qué es como una fruta pochada? Coger. Y la bellota también, ya que estamos acá. Ok, ya vimos esto varias veces. ¡Wow! ¿Y me da 3? ¿Resistencias? ¡Wow! ¿Y tenemos algo más que cocinar? Tenemos cosas muy de monstruos, pero creo que me arruinarían el plato. O tal vez no, pero no sé. Cocinarlas bien. Tenemos un rubí para vender. Y hierba de Hyrule, ¿por qué no? Una ensalada de Hyrule. Salteado de montaña. Me recupera 5 corazones. Pero ahí me salen 6. En fin. 6 más 5. Bueno, ¿qué más da? A ver, hombre pájaro. Hombre Orni, ¿qué tienes para mí? ¿Y ahora qué dice el hombre pájaro? Hey. Pero antes de nada, ¿nos conocemos ya? Como bien habrá deducido, soy oriundo del poblado Orni. Claro, conozco ese lugar. Dejar el poblado Orni y venir a probar fortuna, ¿ya? Bien, me está diciendo cómo vamos a resistir el calor. El elixir contra el calor. Mira, aquí nuestro amigo que dice ¡ya! Ah, no, no es ese. Dice ¡hey! ¡Wow! ¡Qué amable sujeto! Vendo, Sasa, como dice él. Vamos a venderle el rubí que habíamos visto. Este que está acá, miren, 210 rupias, no es malo. No es que no hagan falta rupias por el momento, pero... lo vendo todo. Sí, 120 rupias para mí. Sí, wow. Yeah. Viene, aléjate de mí, hombre raro. Nos vemos. A ver, hombre Goron. ¿Qué Goro Tormenta? En el desierto sufren Goro Tormentas de arena constantemente. Si llegan a atraparte dentro, acabarás desorientado. Ahora que la Goro Tormenta ha amainado, quizás pueda ir a ver la torre gigante al fin. Así que le vaya bonito, hombre Goron, porque nosotros ya lo hicimos. Ya desbloqueamos esa torre, ¿cierto? Sí, porque si no, no tendríamos nada aquí de lo que vimos. El mapa no estaría desbloqueado. Saba. Dudo mucho que la bestia divina venga por aquí, pero eso no quiere decir que debamos bajar la guardia. Si piensas ir a la ciudad de la Gerudo, será que andes con mucho cuidado. La verdad es que no me deja entrar, así que... nos vemos. Adiós. Bien, vende cositas para material. Pero bueno.
¿Y tú qué haces arriba mirando? ¿Qué estás haciendo? El tesoro que dejó una antigua civilización, ¿no? La tormenta, Kamaina. Pruebas heroicas. Esto es un santuario divino, creo. Ah, al final me dice quién eres tú y no le interesa saber quién soy yo. Bien, vende muchas sandías. Sandía gélida. ¿Y tú? Sabak. Espera, eso no es un Chuck, ¿verdad? Así es. Los Chuck y Lianos tienen su punto interesante. Uy, dime, ¿dónde está el punto interesante de Link? ¿Ah? ¿Ah? Disculpa, no me he presentado. Me llamo Cain y vengo de la ciudad de Gerudo. Estoy harta de las costumbres, Gerudo. ¿Qué costumbres? Bah, no es asunto de Godeblia, no es mi asunto. Verás, la vida de un Gerudo no parece... no es tan interesante como parece. Sí, no conoces nuestras costumbres. Ya sabes, aprender a manejar armas, luchar y todo eso. No me malinterpretes, me encanta ser una guerrera, pero llevo tanto tiempo siéndolo que me he cansado un poco. Ahora estoy en un punto de mi vida donde el que me apetece llevar una existencia tranquila, tener un empleo. Quiero sentar cabeza, ¡vamos! Ya sé que las Gerudo somos una tribu muy guerrera, y... ¿ya? Como la moda, por ejemplo, me gustaría poder dedicarme a ello profesionalmente. Aunque sé de sobra que le daría un disgusto tremendo a mi madre. ¿Conseguiré un resolver mi futuro algún día? Ay, no... Ya, ok, sí. Les podemos ayudarte, un poco más adelante. Bueno, gente, entonces, a ver qué hay dentro de esta casita. Hola. Exacto, no hay clientes. Déjalo. Sí, por ahora no. ¿Y tú? ¿Agua baba? Bueno, tampoco me va a decir más cosas nuevas, así que... ¿Qué? ¿Qué más da? A ver, ¿con quién me queda hablar acá? Contigo no he hablado, pero otro sí. Ah, sí, yo llegué por acá. Eres Ross, sí. Sí, ya hablamos contigo que tu jefe vino para acá, pero aún no puede entrar a la ciudad de la Gerudo. Y nosotros tampoco, así que tranquilo, hombre. Bueno, gente, papuya, entonces. ¿Tenemos un perrito? Ay, no puedo hacerle cariño al perrito. ¿Y alrededor de todo esto habrá algo? Voy a usar escaleras y... ¿Puedo usar escaleras? No hay mucho más que el desierto, el bonito desierto... Gerudo. Bueno, gente, volvemos aquí a la salida de la ciudad de la Gerudo, porque por lo visto había que hablar con alguien para que apareciese alguien. Justo donde hicimos el corte anterior, pues, tenía que haber alguien y no había nadie. A ver, veamos si esto funciona. Oh. Hombre, una cara nueva, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Estabas espiando? Era un cochinote. Verás, soy un mercader, aunque no te lo creas, soy el líder de una caravana. Ah, eres el jefe del otro tipo. Había llegado tan lejos y ahora mi viaje ya va a terminar aquí. Parece ser que los hombres tienen prohibida la entrada a la ciudadela. No hay forma de entrar, y eso... ¿por eso estaba espiando? Aunque en el fondo me da igual lo que pienses, ¿sabes por qué? Pues porque al fin tengo información sobre cómo colarnos en la ciudadela Gerudo. Bien, te contaré mi épica aventura. Llevo casi una semana con el tema. He perdido la cuenta las veces que me han cazado las guardias. Y estaba a punto de rendirme, cuando ocurrió algo. Me dijeron que había rumores sobre un hombre, un mercader que logró colarse en la ciudadela contra todo pronóstico. Al parecer este individuo acampa en las anchas, entre la ciudad de la Gerudo y el Bar Seken. Me he quedado ahí aquí a esperarlo, y no pienso moverme hasta que lo vea. Ahí está, se activa la misión y ahora sí hay que volver otra vez al oasis. Al Bazar Seken, no como se llama, así que... ahora sí otra vez nos vemos allá. Claro, hay que desnudar un poco a Link porque hace un poco de calor aquí en el desierto. Mira, está todo mareadito, Link. Sí, va ahí va, con las patas al aire. Mostrando los calzones. Como el buen héroe que es. Ay, aún así me estoy quemando, ok, desnúdate. Saquémonos el gorrito coqueto. Ok, vamos desnudos.
Oh, chet, gente, el calor. ¡El calor! Mira, como le dije, de todas maneras, nos vemos allá en el Bazar Seken o en el Oasis, como quieran llamarle. Ah, muy bien, gente papuya. Regresamos aquí al Bazar Seken y... Vamos, se supone que debería de haber alguien ahora arriba acá. ¡Ajá! Ahí está, ¿vieron? Ahí sí se activó el NPC que tenía que haber aparecido en un principio. ¡Jijijiji! Oye, pero qué hermosa señorita. Oh, pero qué chico tan mono. ¿Necesitas algo? ¿Quieres información sobre el mercader que consiguió infiltrarse en la ciudad de la Gerudo? ¿Qué hacen así? ¿Cómo sigas mirándome de esa manera a las que me sonroje? ¿Eres un hombre? Yo veo que eres un graciosillo. Si me disculpas, tengo cosas que hacer. Ok, ¿tu cara? Bendigámosle que es guapa. Qué adorador, gracias. ¿Y no te parece que esta ropa es divina? Por lo monín que eres, creo que estarías arrebatador si te la probaras. Si te animas, yo podría venderte un... Ok, tenemos ropa de sobra, no vamos a decir que no. Creo que he elegido la talla correcta, pero será mejor que te la pruebes por si acaso. No te preocupes, que me daré la vuelta. Estás adorable. Mira, Link coquetón. Sí, ahora nadie sospechará que somos hombres. Ahí lo dijo el texto, yo no lo dije, él lo dijo el texto. Siempre estaré encantada de charlar con un chico tan adorable como tú. Ten cuidado con el viento del desierto, es muy traicionero. Cuando quieras ver más ropa de chica, ven a verme. Muy bien, luego de este momento muy... inclusivo. Ahora sí ya podemos ingresar a la... A la fortaleza Gerudo. A la ciudad de la Gerudo. A Gerudo, vale. La ciudad Gerudo, ya. Qué juego más gracioso. Y más coqueto. Fue un momento coquetón en el juego. Sí. Ay, ni siquiera se dio cuenta que éramos nosotros. Me imagino que el traje está muy bien hecho entonces, ¿o no? Y, hola, soy una Gerudo. Qué bonito, ¿cierto? Qué bonito. Misión de infiltración completada. Así que bienvenidos sean todos a Gerudo para ahí. ¿Por qué el Goron puede entrar? ¿O es una mujer Goron? Nunca lo había pensado. Bien, curioso, un Goron puede entrar. Tal vez todos los Goron son machos. No lo sé, gente, no lo sé. A ver, aquí hay muchas cositas que se pueden ver. Creo que hay un lugar donde hay como una habitación secreta. ¿Y tú respondiste de la nada? ¡Sabok! Sí, refrescate, está bien. Sí, bueno, gente papuya, como yo jugué hace tiempo Breath of the Wild sin grabarlo, por supuesto, y todo eso. El último que hice... Aquí está la de la contraseña, ya. Ya, esto yo lo tenía en algún lado anotado en mi celular desde la primera vez que jugué Breath of the Wild. Creo que la contraseña es... ¿Sí? Ah... S, E y rombo. ¡Bien! Lo logramos. Creo que si quieren descifrar el secreto por ustedes, hay que venir de noche para acá o hacer como y espiar a alguien cerca del bar o algo así.
Supongo que de vez en cuando es bueno tener caras nuevas en el local. Tenemos nuestros secretillos, pero aquí no hacemos preguntas indiscretas. Bienvenido al club y gracias por la visita. Hola, ¿qué tal? Un club muy secreto. Tapuzaba. Y bueno, Tapuzaba. A ver, ¿no vendes solo esta cosa? Oh. Su fabricación requiere un material poco común, la gema luminosa. Pero... gema luminosa. Bueno, tampoco que sea la gran cosa. En serio, no me... aquí hay otra ventana, no había visto esto. Mira, entrega resistencia al calor. Armadura masculina que se vende en el Club Secreto Gerudo. Protege el calor desde los zafiros. Comprémosla, ya que estamos acá, ¿cierto? Ah. Ya que tenemos rupias de sobra. Oh. Ya, y esto también. Sí, no vamos a ir ahí diciendo que no si tenemos el dinero. Probablemente por eso de la vida real estoy así de pobre, porque tengo dinero y me lo gasto inmediatamente porque digo, ay, ¿por qué no? Ya. Pregunta mío, ¿esto permite que pueda quedarme en la fortaleza Gerudo sin ser expulsado? Vamos a probarlo inmediatamente. Sí, Link, ahí, semidesnudo. ¿Ah? Me dijo apresarlo, no expulsarlo. Sí, ok, lo siento, perdón, quería probar qué pasaba. Pero tranquila, mujer, mira, procederé a ponerme estos ropajes inmediatamente enfrente tuyo y aquí no ha pasado nada. Bien, entonces ya conseguimos la tienda secreta. Pero quiero ver dónde rayos tengo que ir. Me imagino que habrá que hablar con la jefa de la Gerudo. Y me imagino que estar acá, que es como el lugar más protegido, más grande, el más bonito. ¿Por qué necesitas ayuda tú? Zabok. Me gusta como Link también saluda con la manito. Verás, hace no mucho conocí el shock de mis sueños y nos casamos. Pensé que sería feliz en lo sucesivo, pero mi esposo te contrajo una enfermedad que resulta muy difícil de curar. El único antídoto es la víscera de Moldora. Pedí ayuda a las guerreras, pero está demasiado ocupadas con la ciudadela. Me dijeron que no podían encargarse. Pero claro, los Moldoras son tan violentos que no se puede ir por ellos sin más y contar con salir ilesa. Aunque tampoco espero que alguien acceda a hacer una cosa así por mí. Ah, y justo cuando pensaba que ya podía dejar la ciudadela. ¿Moldora? Un bicho tan terrible, que es terrible, es horrible, es feo. Las dunas de Turmalín. Extremadamente sensibles. Bien, me imagino que podemos cazar una en su momento. Ryu, la matriarca Gerudo. Otra viajera. ¿Qué quieres de mí? Ah, veo que llevas un artefacto muy peculiar. Muy coquetón. ¿Oh? Habló muy bonito para finalmente terminar diciendo ¡Uah! Te encuentras en la presencia de Rihu. Ah, no, lo dijo Adin, que es la guardia que está al lado, la matriarca de la tribu Gerudo. Si tienes algún asunto que tratar con nuestra líder, habla desde ahí, no des ni un paso más. Tranquilízate, Adin. Creo que no estamos ante una simple viajera. Tú, dinos cómo te llamas. Oh. Así que Link, ¿eh? Has venido hasta aquí para hablar conmigo, ¿no? Adelante, te escucho, ¿qué deseas? ¿Bien? Sí, bueno, soy un elegido. No todos cayeron hace 100 años. Un momento, Dean. Recuerdo haber oído una historia parecida de boca de mi madre. Hace 100 años, la princesa de Hyrule sumió en un profundo letargo a un espadachín caído en combate. Aunque suene difícil de creer, diría que el nombre de aquel que espadachín también era Link. So, Dry, Fia. Además, el artefacto lleva en la cadera tiene todo el aspecto de ser una herencia de la tribu Chaika. Jamás le entregarían algo tan valioso a alguien cualquiera. Pero yo creía que no había Chiaka y Lianas entre los elegidos. ¿Ah? Entonces nos has engañado. ¡Eres un Chok! Si toda la acusación fuese cierta, sería un grave delito. Pero si verdaderamente eres un elegido, es otra historia. Jamás trataríamos mal a un compañero de Urbosa. Además...
Nosotros también queremos aplacar la ira de Naboris. Tú también la has visto. La bestia divina Vanaboris está rodeada de una gran tormenta de arena y lanza rayos a diestro y siniestro. Hasta ahora ninguna de nosotras ha sido capaz de frenarla. Si eres un auténtico elegido, podrás acceder al interior de Naboris y ayudarnos a poner fin a esta situación. Dime, ¿harías eso por nosotras? No tengo más elección, ¿cierto? ¿Estáis seguro, matriarca? No creo que podamos pedirle semejante favor a alguien que a quien apenas conocemos. Aunque se me ocurre otra idea. ¿Si le pedimos primero que recupere el casco del trueno? Sí, esperaba que hicieses esa sugerencia. Verás, Link, solo hay una cosa que puede resistir los rayos que desprenden a Boris. Se trata del casco del trueno, el tesoro sagrado de la tribu Gerudo que no fue arrebatado por unos ladrones. No hay necesidad de preocuparse. Un verdadero elegido podrá recuperarlo sin mucho esfuerzo. Oh. Las guerreras podrán darte más información sobre los bandidos que nos despojaron del tesoro de la tribu. Deberías ir al patio de entrenamiento, localizar a la capitana Naina y pedirle que te ponga al tanto de todo. Bien, voy entonces. Bien, vamos entonces al campo de entrenamiento. Está, bueno, justo acá al ladito. Hola tú. ¿Cómo? ¿Que Adina ha dicho qué? Discúlpame, soy Naina, capitana de las guardias de la ciudadela. El otro día los ladrones robaron el tesoro de la tribu, así que todas estamos muy tensas. Creemos que los ladrones tienen su guarida por el cañón de Kalex. Bien, voy entonces. Dime dónde queda y me largo para allá. Bien, entré al escuadrón. Ni un esfuerzo. ¿Tienes alguna información dónde está lo que tengo que buscar? ¿El casquito ese? Dos días que no se vea la persona esta. El mapa ya me marca algo. Que bien. A ver, ¿puedo escalar por ahí? Porque quiero recordar que si vamos directamente por el desierto no se puede, porque hay una tormenta de arena que realmente no deja pasar. Creo. No sé, vamos a ver qué pasa acá. Santuario de Hakpat. Sí, por lo visto vas a tener que escalar bastante, así que ponte el traje de escalación. Ponte el casquito, algo que nos dé protección, bueno, el gorro del tiempo. Y me cansé. A ver si tenemos un largo viaje por delante, gente papuya. Si quiero escalar acá voy a necesitar la mayor cantidad de estamina posible, perfecto. ¡Uy! Alcanzamos justito, pensé que no lo íbamos a lograr. Mira, hay otra torre que igual vamos a tener que desbloquear, así que bien. Y aprovechar el bug de, o el glitch, como quieren llamarle, de correr eternamente. De que más se pueda. Bien, un muro bastante cortito de escalar, así que no hay mayores problemas ni complicaciones con este. ¿Lobitos? Un lobito no quiere meterse contra nuestra espada maestra, ¿cierto, lobito? ¡Cierto, lobito! Creo que podemos descansar acá. Bien, claro, correr lo que más se pueda. Ven acá, ven acá. ¡Uy! Justo en el cornito. Bien, ese hombre no va a volver acá. Estamos escalando tanto la montaña que empieza a hacer frío. Y el frío ya nos comienza a dañar. Ponte esto. Sí, tu amigo acaba de caerse cerro abajo. Te sugiero que lo acompañes. Lobitos, no hagan nada, por favor. Voy a suponer que puedo descansar arriba en ese pequeño sacado que hay ahí. Si no puedo hacerlo, no voy a poder subir esto. Sí, debería de poder descansar acá. Vuéltate, Link. Bien. Ya, y tengo un poco más de fe de que podría lograr esto. Pero sí, puedo descansar incluso acá.
Yo te la seta rauda. Ya, deberíamos de poder descansar. No, más abajo, Link. Acá. Bien, nos resbalamos un poquito, pero descansamos bien. Sí, tengo que ponerme el traje de escalinatas. Y como tenemos frío, ponte los pantaloncillos de escalinata. O sea, los pantaloncillos contra el frío. Deberíamos de poder descansar en este otro pedacito acá. Pero... ok, no perdimos mucho, ¿cierto? Sí, ahí tendría que haber utilizado la técnica de correr y por último Moisés se ha quedado agarrado y se recupera un poco de estamina. Sé que cocinamos algo que nos da un montón de estamina, pero... démosle un poco de emoción a la cosa. Eso, el Link perdiendo todo. Eso, esto se llama perder todo el avance. Ok, cómete la cosa que hicimos que nos da un montón de estamina. ¿Cuál era? Esta, ya, toma. Bueno, quedamos igual. Ok, no importa, Link, descansa acá. Y... lo otro es armarse de paciencia y llegar hasta arriba, porque creo que podríamos llegar con la barrita que tenemos. El problema es que la barrita se agota más lento que mi paciencia, pero tranquilos, paciencia, vamos, bien, ahí ya está. Recién comienza a agotarse la barrita principal y ahora estoy comenzando a dudar si es que realmente vamos a llegar o no vamos a llegar arriba de esta montaña. Sí, vamos a hacerlo porque podemos descansar acá. Por lo mismo que dije antes, ¿cierto? Bien, 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 alcanzamos a recuperar lo suficiente, incluso ahora podemos saltar, miren, pum. Y ya llegamos acá, excelente. Y estamos llegando a la otra torre, la cual, se dieron cuenta, no hay ningún lugar para descansar salvo hasta llegar a la parte de arriba. Igual implica que hay que llegar con mucha estamina ya, o derechamente lanzarnos desde arriba, que es probablemente lo que vayamos a hacer. Ah. ¿Y mi escudo? Ah, o sea, que se me cayó el escudo iliano. A ver, ¿podemos descansar acá? A ver, si podemos descansar acá, yo creo. No podemos hacer ni una cosa acá. Pero ya tenemos que ir paso a paso nomás, gente babuya, porque de lo contrario no podemos llegar a la parte de arriba. Quiero llegar lo más alto que se pueda para lanzarme en parabela. Y de ahí a la torre. Justo tiempo. Porque, en serio, no vamos a alcanzar con la estamina que tenemos si nos lanzamos desde la base de la torre. Igual veo acá que no hay mucho donde descansar. Mira, va el dragoncito del lugar, qué bonito. En fin de cuentas son dragones que no son malos. Simplemente creo que uno les va a golpear con un flechazo para poder conseguir ítems y ese tipo de cosas. Pero malos en sí no son. Creo, no sé. Ahí, si alguien sabe, que pueda especificarlo un poco más. Deberíamos poder descansar en esta pequeña base. Por acá, suéltate, Link. Bien, recuperamos todo y ya con lo que nos queda de estamina podríamos... deberíamos de poder ya subir al máximo de acá. Sí, no haré saltos todavía, salvo que estemos muy muy cerquita. Vamos bien, ya deberíamos de estar completos arriba. Eso, ya saltito, ya estamos acá. Qué bonito. Bien, y ahora saltamos allá y ya podemos alcanzar la torre del lugar. ¿Será Guruguru? Ah, no, es un pájaro. ¿Qué puede ser Guruguru? En Guruguru, busquen Guruguru Chile y van a ver lo que sale. Es diferente al Guruguru del...
desde que hemos conocido los juegos de Zelda. Bien, Torre Gerudo. Qué buena rola se está tocando el hombre este. Y llegamos para desbloquear el mapa del lugar. Sí, piedra chaica verificada. Obteniendo información del entorno. Siempre voy a reiterar que me encanta esa animación porque, bueno, siempre lo reitero, es como si un montón de información, gigas, teras de información, se comprimiesen en esa pequeña gotita y cayera a nuestra tableta Sheikah. Bien, ¿y el pajarito cantor acá? Ah. Ah. Oh. ¿Qué pasa, Nigel? Ah. Esa canción es en concreto una obra de mi maestro, quien por desgracia ya no se encuentra en este mundo. La escribió para el elegido que debería derrotar al cadáver. Sí, soy yo. Es mi canción. ¿Ya? Oh. Ya, pero ¿qué pasa? ¿Tócala? Oh. Sí, la verdad no es muy difícil de averiguar, me diste todo el truco. Pero bueno, eso lo veremos ya en el próximo episodio de Gente Papuya. Si les gustó este video, recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter, síganme en Facebook, síganme en Instagram. Y comparte el video con todos sus amigos para que todos puedan ver cómo verse coquetonas vestidos como una Gerudo. Que estén bien, nos vemos. Chao.